Hola. Buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos, somos estudiantes. Bienvenidos a este espectacular auditorio de Telefónica, donde vamos a celebrar el tercer homenaje a la cantera. Empezamos ya hace 3 años, como digo, con la idea de reconocer a personas e instituciones por sus valores de cantera. Y hoy pues ya son unos cuantos privilegiados los que cuentan con este reconocimiento, con este premio, diseñado además por un ex estudiantil, por un hombre que estudió en Ramiro de Maeztu, como es Antonio Fraguas, Forges. Hoy está aquí en este escenario compartiendo la presentación conmigo el speaker de Movistar Estudiantes, Iggy Martín. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, Milena. Milena Martín, para mí es un honor compartir escenario contigo y con todas las personas que van a ser merecidamente homenajeadas esta noche, así como los que entregan los premios. En esta tercera edición de los premios Movistar Estudiantes, está más que consolidada no solo por el tiempo transcurrido, sino por los premiados, la mayoría de ellos hoy presentes. En esta gala queremos destacar la mujer en el deporte y reforzar los valores que representa. Hace 26 años, un grupo de alumnas del Colegio Ramiro de Maeztu se personaron en el despacho del entonces presidente y le dijeron, queremos tener un equipo de chicas como los chicos. Así fue, y 26 años después, hace tan solo una semana, están en lo más alto de nuevo del baloncesto español y sirven de orgullo y referente a todos los equipos de cantera. Y el año 2018, la próxima temporada, culminará con la celebración en España del Mundial de Baloncesto Femenino, donde confiamos y deseamos que estén al menos 2 jugadoras de la cantera de Movistar Estudiantes. Queremos empezar por dar las gracias a todos los que estáis aquí presentes hoy con nosotros y queréis acompañarnos en un día tan especial como esta tarde. Agradecemos a José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de Gobierno, exjugador de baloncesto de la cantera del Colegio Leonés, a los exministros Eduardo Serra, Miguel Sebastián, a Jaime González Castaño, director general de Deportes del Consejo Superior de Deportes, Jaime Lisabeski, presidente de la Fundación Deporte y Vida, Cristina Álvarez, viceconsejera de Educación y Deporte de la Comunidad de Madrid, Pablo Salazar, director general de Deportes de la Comunidad de Madrid. También a Mauricio Valiente, teniente alcalde del Ayuntamiento de Madrid. La alcaldesa nos manda un saludo a todos, no ha podido venir. A José María Álvarez Payete, presidente de Telefónica. Y a todos los trabajadores de Telefónica aquí presentes hoy. A los representantes del Instituto y Colegio Ramiro de Maeztu, encabezados por su director, Jesús Almaraz. Y representantes del Colegio Estudiantes Las Tablas. Por supuesto, a los patrocinadores principales. Movistar, HP, GAES, Ford, Joma, Zumosol y Asisa. A nuestro patrocinador de cantera, muchas gracias, Ahorra Más. A los colaboradores y compañeros de viaje de la Fundación Estudiantes, ellos son ISDE, ISPASAT, Altafit, CETELEM, Bankinter, sin los cuales la labor social y solidaria de esta entidad no sería posible. Y al resto de patrocinadores, proveedores y colaboradores actuales o que han estado presentes con esta institución, Juan Martín Caño, presidente de la Federación de Baloncesto de Madrid, Alfonso Reyes, presidente de la Asociación de Jugadores Profesionales de Baloncesto, veteranos y veteranas de Club Estudiantes, jugadores, jugadoras, actuales de los distintos equipos de Movistar Estudiantes, consejeros directivos, patronos, Consejo Asesor de la Familia Estudiantes y medios de comunicación. Hay que hacer también una mención especial a las personas que nos han dejado este año. Ellos son José Luis Guerrero, entrenador de cantera femenina durante muchos años y uno de los primeros impulsores del baloncesto femenino en Movistar Estudiantes. A Miguel Ángel Bermúdez Ruiz, directivo y tesorero del club. A Julián Sánchez Cruz, el oftalmólogo y seguidor del Estu que tantos ojos atendió y cuidó. A Pedro Alarcón, responsable de seguridad del equipo y de los aficionados. A Pablo Casado, entrenador jefe de cantera y entusiasta de Movistar Estudiantes. A Carlos Izquierdo, entrenador de cantera que nos ha dejado tristemente recientemente también. Además de otras personas vinculadas a la entidad que se nos han ido durante la temporada. Os echamos de menos, descansen en paz. Y gracias también a la agencia DDB, a las productoras ATIC y la Competencia Televisión, a sus equipos de trabajo por su profesionalidad e ilusión en la preparación y creación de contenidos de este tercer homenaje a la cantera Todos Somos Estudiantes. Como veis, son muchos a los que hay que agradecer porque participan de esta entidad. Y a usted también. ¿Empezamos? Cuando quieras. Vamos a empezar. Y para ponernos en situación, hemos pensado en hablar con alguien con un poquito de sentido crítico que pueda hacer preguntas y respuestas sobre lo que piensa que representa Movistar Estudiantes a lo largo de toda la historia. Vamos a pedir que suba a este escenario a Rubén Amón, que es periodista de actualidad, ya le conocéis, trabaja, colabora con El País
y también es tertuliano de Onda Cero. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Se le oye? ¿Se me escucha? Sí. Ahora sí. Bueno, ya le conocéis, imagino, y si no, pues lo introduzco yo. Este señor que tengo a mi izquierda se dedica a destripar la actualidad diariamente y le vamos a pedir que destripe también a Movistar Estudiantes desde el cariño, si no te importa. Bueno, sabemos que tienes mucho cariño a este club, así que nada, vamos, preguntas y respuestas, ¿no? Eso es. Vamos con las 7 preguntas, comenzamos. Bueno, ¿cuál falta la música? ¿Qué te parece si la invocamos? Venga. Para sentirme más motivado yo también. ¿Nos hacen caso, no? No, creo que no, ¿eh? Bueno. El público no se la sabe. Venga, va. Ahí la tienes, va. Otra cosa. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es el primer equipo de Madrid? La voy a formular de otra forma. ¿Cuál es el primer equipo de Madrid? Ya lo saben, gracias a la pureza de las chicas, no dejéis que os llamen estudiantas. Somos el único club español que tiene el equipo masculino y el femenino en la máxima categoría. Pero ¿sabrían decirme ustedes, cómo se llama nuestro filial, nuestro equipo B? Lo saben, sí. Nuestra blanca, marca blanca se llama Real Madrid. ¿Es verdad con la tercera, vamos? Vamos ya con la tercera. Es verdad tercera. Que José Luis García tiene pensado rodar su próxima película en la nevera. Le ha gustado mucho el lugar porque va a hacer una película, ya sabes, de finales de los 50 y se ha dado cuenta de que no tiene que tocar ni una silla, ni una mesa, ni una lámpara. La va a rodar en blanco y negro, como es la nevera, y ya sabéis que las películas de García duran más que un partido de alevines. Quienes están aquí y tienen hijos en esa categoría lo saben. 6 sextos, ¿eh? Vamos con la cuarta, va. Bueno, la cuarta, a ver que se me... Espera un momento, se me ha... Esto no hay cobertura en Telefónica. La cuarta no hay cobertura en Telefónica, Belén. Bueno, esto más que una pregunta, es un test de cultura general, ya que venimos de un colegio, que es el Ramiro de Maeztu. Y voy a hacer unas preguntas que tienen que ver con geografía, historia, ciencia, religión. Así que empiezo por geografía. ¿Qué ciudad de Turquía, Chimpún, se llamaba antes Constantinopla y después Bizancio? ¿Cuál es la madre de la ciencia? ¿Pueden ser un oso, un saltamontes, una rata y hasta una chinche jugadores de baloncesto? ¿El masculino de gaviota es gavioto? ¿Puede un delfín ser un mamífero de agua dulce? ¿España mañana será musulmana? Esta era una premonición de la demencia que va camino de confirmarse, Milen. Sexta ya, ¿no? Quinta todavía. Se está haciendo largo, ¿no? ¿Qué os parece nuestra cantera? No contentos con parir jugadores, aquí parimos familias, parimos linajes, parimos dinastías. Que si Martínez Arroyo, que si Sacibela, que si Beltrán, que si Pinedo, que si Hernán Gómez, que si Ramos, que si Reyes. Más. Sexta ya, ahora sí. Pinedo, Codina, Garrido, Vidorreta y Maldonado. Ya, pero ¿algún equipo del mundo ha tenido un entrenador de libros de autoayuda? Me refiero a Pepo Hernández. Y un cura, que no era cura. Me dirijo aquí a Miguel Ángel Martín, que no sé si nos acompaña, y le voy a reprochar la prueba que hice yo mismo en el juvenil de estudiantes. Al terminarla me dijo, ya tenemos todos tus datos y te llamaremos. Gracias. Estoy esperando el momento. Vamos con la última. Y la última. ¿Qué os parece el programa de integración social que este club ha tenido desde sus orígenes? Fichábamos a americanos que ni siquiera eran jugadores. Americanos eran, pero no sabían jugar. Y nunca faltó un plato ni una cama a estos jugadores descarriados que convirtieron estudiantes en la primera ONG de la historia. Valor en caja no hubo mucho, pero valores en el alma, tantos, Milena. Eso sí. Rubén, muchas gracias. A vosotros. Gracias. Guille, ¿dónde estás? Muy divertido. Gracias, Rubén. Bueno, tras esta curiosa descripción sobre lo que ha sido y es la historia de Movistar Estudiantes, tenemos que presentaros un vídeo del que nos sentimos especialmente orgullosos. La pieza audiovisual que viene a continuación fue una de las elegidas para abrir en presencia de Su Majestad de los Reyes de España, Manuela Carmena y otros alcaldes de grandes ciudades del mundo en el Foro Mundial sobre la Violencia en las Ciudades. Fue seleccionada como metáfora de lo que el deporte significa como herramienta hacia la no violencia. Gracias por haber pensado en la Fundación Estudiantes para transmitir los valores universales de la no violencia a través de los valores de nuestro club. Dentro vídeo. Es
Escuchad, es muy importante que tengamos presente nuestra filosofía de juego. Todo lo que somos lo hemos construido desde la defensa. Defendemos fuerte, claro que sí, pero lo que defendemos son unos valores. Defendemos el respeto, la igualdad, la tolerancia. Muy atentos a los bloqueos, a la humillación y la falta de respeto, bloqueos fuertes. ¿Entendido? Por aquí no pasan. Ante cualquier tipo de maltrato, taponamos. Y tenemos que estar muy intensos defendiendo la línea de pase contra el acoso escolar. Muy importante, en ataque jugamos abiertos. Abiertos a todos, sin importar razas, sexo, capacidades. Nadie es más que nadie. En nuestro equipo, los únicos que no juegan son los prejuicios. No salen nunca, se quedan en el banquillo. Y en la cancha y fuera de ella, la violencia jamás va a ser parte de nuestro juego. Por último, recordad que estos valores y esta filosofía serán nuestra mejor victoria. ¿De acuerdo? ¡Vamos! Supongo que más de uno ha reconocido la voz del vídeo, ¿no? Aprovechamos para saludar al entrenador del vídeo, Pepo Hernández, que representa perfectamente los valores de este club. Y dar las gracias también a la agencia DDB y a la productora La Competencia Televisión por esta magnífica pieza audiovisual. Y desde luego no hay valor más en alza que el fomento y el trabajo por la igualdad, por el respeto y por el reconocimiento. Como hemos anticipado, como hemos dicho al principio de este evento, va a estar dedicado especialmente a la mujer, concretamente a la mujer deportista. Hoy es una celebración para y por ellas. Y Movistar Estudiantes en eso también es ejemplo, Iggy. Así es. Movistar Estudiante cuenta con 500 mujeres deportistas en sus diferentes frentes. Algunas de ellas están aquí hoy presentes y son el espejo de todas las canteras. Con este logro este año que han conseguido un brillante ascenso, son el referente de todos los chicos. Y queremos, por favor, que la primera ovación se la lleven ellas. Enhorabuena por ese ascenso. Este club tiene que apoyar lo que las jugadoras han conseguido con su esfuerzo, constancia y talento. El Gobierno es consciente de que hay que consolidar el gran momento de la mujer deportista y por eso ha creado el programa Universo Mujer. Movistar Estudiantes es el único club de España que tiene equipos en todas las categorías, antes hacía referencia a Rubén, y equipos en primera división. Bueno, aprovechamos para mandar mucha suerte a la selección española de baloncesto que está disputando esos cuartos de final frente a Letonia. Creo que está a puntito de terminar y me parece que vamos ganando. Me parece que va ganando, ¿no? De 24, sí, quedan unos minutos, así que las semifinales ya están casi hechas. ¡Ojalá! Sí, sí, tiene que pasar una hecatombe. En el campeonato de República Checa, por cierto, allí hay dos canteranas de Movistar Estudiantes. Y para hablar del deporte de cantera y en especial de esta temporada, para hablar de las mujeres de Movistar Estudiantes, queremos pedir al presidente de la cantera que nos cuente lo que ha sido esta temporada y sobre todo que nos avance un poco los proyectos de cara al futuro. Miguel Ángel Bufalá, por favor. Como usted quiera. Pues entonces, déjame ir. Bueno, buenas noches a todos. ¿Está abierto aquí, chicos? Un enorme placer estar por tercera vez aquí en esta sala fantástica, rodeados de amigos. Veo a muchos repetidores y veo algún novato, que tengan mucho cuidado porque el virus estudiantes se contagia de una manera tremenda. Hemos hecho que es la tercera gala y el número 3 va a tener algo que ver. 3 son las etapas de estudiantes, pasado, presente y futuro. El pasado es muy conocido por mucha gente, es algo curioso, simbólico y algo peculiar, pues como creo que somos nosotros. Un catedrático de latín, enorme catedrático, investigador de latín, con un grupo de estudiantes de bachillerato del Colegio Instituto Ramiro de Maeztu, pues deciden que pueden jugar al baloncesto y hacer un equipo. Eso fue hace 70 años. ¿Por qué lo hacen? En aquel momento solo había dos posibilidades para hacer deporte organizado, el fútbol, que es consustancial con nosotros, y hacer gimnasia, pues gimnasia sueca, que se hacía en las clases. Entonces decidieron hacer un equipo de baloncesto. Desde entonces hasta aquí nos contemplan 70 años y creo que hemos ido creciendo suficientemente bien, con momentos mejores, peores, con ciertas curvas, pero con una mediana bastante decente. Este fue el pasado, pero el pasado
se ancla fundamentalmente en unos valores, se han repetido aquí varias veces, que eran claves. Tres puntos fundamentales se inculcó desde entonces, intentamos mantenerlo e intentarlo hacerlo más. Uno es que no se excluye a nadie, que tenemos cerca de 2.000 personas y que de esas 2.000 personas, a partir de que el Instituto Ramiro de Maeztu hizo colegio mixto, nosotros al año siguiente la demanda fue tal, a pesar de que la logística era muy mala, creando vestuarios nuevos, tal, que se hicieron. De aquí ha surgido lo que tenemos y lo que más celebramos hoy, que es el femenino, en que luego me entretendré un poquito más en algo específico de ello. Luego, hace 11 años, tuvimos la ventaja de, como estaba de moda hacer fundaciones, hicimos la nuestra. Ha sido un éxito absoluto. Ha sido un éxito social, nos ha hecho mejores a los que participamos. Ese es el pasado. El presente, bueno, a nivel económico tenemos dificultades, como todo el mundo sabe. La tesorería falla a veces, tenemos... Pero bueno, queremos y deseamos mucha más ayuda institucional que se nos promete muchas veces, pero luego no llega. Esto es así. Pero no importa. Avanzamos. ¿Por qué avanzamos? Porque hay un montón de gente desinteresada, como directivos, patronos y consejeros, que se esfuerzan día a día de una forma altruista en que esto funcione. En que tenemos unos trabajadores ejemplares, con un dinamismo, con una paciencia en mucho de las situaciones del club y una entrega absoluta consiguiendo que esto marche. Y marcha, porque manejar 2.000 personas no es fácil, porque hay tanto entrenador, tanto monitor, fisioterapeuta, delegados, es enorme el trabajo. Están los comerciales, está el marketing, están los administrativos. Todo esto representa estudiantes y por eso avanza, aunque tengamos dificultades económicas. Eso es la economía. Este año es el año loco, absolutamente, a nivel de los éxitos de cantera. Nosotros no queremos ser resultadistas, pero nos gusta ganar. Y este año ha sido tremendo. Hemos competido en todas las categorías de competiciones nacionales, en todas las categorías de edad y categoría federativa. Estar ahí no es malo, porque con cerca de 350.000 licencias de baloncesto, estar ubicados en algo en que al final están 8 o 10 equipos, no está nada mal. Pero es que en algo que es la palabra mágica de hoy, en algo que se llama niñas, chicas, mujeres, muchachas, ha sido brutal. Hemos ganado todos los campeonatos de Madrid, alevines, infantiles, cadetes y junior. Y encima, unas chicas predestinadas por nuestro cortito presupuesto a descender, han ascendido. Magnífico resultado deportivo, magníficas inquietudes para los responsables de la gestión. Fantástico. Y es que, bueno, este club se ha caracterizado por cosas que se han dicho ahí. No estamos nunca, para nada, pendientes de raza, color, religión, etcétera. Estamos integrados e inclusivos. Y tenemos discapacitados que tienen las mismas obligaciones y derechos que tienen los del juvenil A, que van a ganar, o los de... Es lo mismo, porque estamos pendientes de lo mismo y de ser lo mismo y con los mismos derechos. Bueno, pasamos a la situación del futuro. El futuro es complicado. ¿Por qué? Porque vamos aumentando tantas líneas de trabajo, tantos, que es muy complicado. ¿En qué confiamos? Confiamos, como siempre, en lo que he dicho, trabajadores, directivos, etcétera, y en las empresas. Las empresas han sido nuestro soporte total y absoluto, encabezados por Movistar y terminando en el último. Las han citado todas y no voy a repetir, pero las empresas han entendido que este maridaje con estudiantes al final tiene un retorno fundamental, tanto en repercusión publicitaria como en repercusión tangible o intangible, porque somos algo que tal vez merezca la pena. Por lo menos los que estamos en esto creemos que es así. Esta sala y esta gente me obliga a decir que para el futuro lo que necesitamos es una muy buena cobertura. Y no sé si la vamos a conseguir, pero nos vamos a esforzar para ello contando con, bueno, pues con toda la gente que está aquí reunido y que nos lo dan. De las mujeres no puede decir más, vamos a seguir pendientes de ellas, vamos a estar dando la misma categoría y la misma igualdad y el mismo desarrollo para ellos que para ellas. Y el futuro, bueno, se va a basar en tres pilares, otra vez el número tres.
Por fin la Administración hace algo muy coherente, creo yo, con el deporte, que es Universo Mujer, y nuestro proyecto Movistar Estudiantes en femenino tiene que ir para adelante porque tiene grandes ventajas de fiscalidad legales estar acoplados. Y luego el Plan 2020, de igual forma. Nosotros tenemos la obligación de consolidar a las empresas que están con nosotros y, si podemos, nuestras unidades de negocio, todavía mejorarlas. Pero es una gran oportunidad para nosotros y especialmente para empresas que quieran estar hermanadas con nosotros. Termino también con tres buenos propósitos. Insistiremos en crecer en nuestros principios fundamentales, en que los chicos entiendan lo que es el compañerismo, lo que es la honestidad, lo que es el nunca tener un respeto enorme a tus compañeros, a tus entrenadores, a los árbitros, al equipo contrario. Es fundamental. Haremos equipos que trabajen en intensidad, pero sin violencia. Y haremos que se formen, además, de una forma humana. Crecerán técnicamente y crecerán como personas. Esos niños que vemos a los 9 o 10 años, alguno, esos personajillos pueden llegar alguno a ser un personaje. Hoy tenemos varios en la sala, tanto a nivel profesional de baloncesto como político o empresarial. Pero lo que nos interesa de verdad, es que muchos de los 2.000 que tenemos sean personas, que es lo que hace falta para consolidar este país y estar ahí. Y creo que en eso estamos bien. Ese es el primer punto. El segundo es que, por favor, dejemos de hablar ya de una vez de igualdad de género. Simplemente practiquémosla al 100%. Igualdad de género, a practicarla, no a comentarla y decirla, a practicarla. Y, por último, aplaudamos, admiremos y tal vez hasta copiemos a muchos de los premiados, porque imitándoles seguramente todos vamos a ser un poquito mejor. Muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, y después de escuchar todo lo relacionado al Proyecto Mujer y al Plan 2020 de apoyo al deporte de base, llega al plato fuerte de este homenaje a la cantera y es la entrega de la tercera edición de los premios Todos Somos Estudiantes. Premiamos, como hemos avanzado, a personas, empresas, instituciones que mantienen y refuerzan los valores de la educación, deporte, la innovación y la responsabilidad social. Empezamos y lo hacemos con el premio especial o premio de honor. El primer premio es un reconocimiento a una persona muy especial para estudiantes. Abrimos la entrega de premios con el premio de honor concedido con pleno merecimiento a Francisco Luzón por toda una trayectoria vital excepcional de la que hemos tenido la suerte en esta casa que se cruzara con la nuestra, con la de nuestros estudiantes. Don Francisco Luzón fue presidente de Argentaria en el momento en el que Estudiantes era su cara más visible y que además, y no creo que sea por casualidad, coincidió con una de las épocas más brillantes de la historia de nuestro club hace ahora más o menos 25 años. Al ser un premio tan especial, tan personal, que reconoce además la lucha, el esfuerzo, la generosidad de alguien que se ha encontrado de frente con una enfermedad llamada ELA y ha creado una fundación con su nombre para darle visibilidad y, sobre todo, combatirla, tenemos a alguien que conoce muy bien al premiado. Él nos va a definir su trayectoria profesional y, sobre todo, humana. Por favor, que suba al escenario Ernesto Sáenz de Buruaga. Buenas tardes a todos. Querido Paco, habrá a estas alturas todavía en esta sala, sobre todo los más jóvenes, los que no conozcan que vas a pasar a la historia de España como un gran hombre de la banca. Probablemente no se sepa todo y espero tus memorias, porque sé algunas cosas que probablemente cambien el curso de lo que se ha contado hasta ahora. No seré yo que les desvela aquí esta noche porque hoy no toca. No importa nada lo que haya sido hasta ahora. Esta tarde, en este premio que te conceden y que sé que te ilusiona como pocos, quiero que los que estén aquí conozcan un poco más al Paco, que todos admiramos y que yo admiro desde hace ya casi 40 años. Al que esa endemoniada, maldita enfermedad llamada ELA nos dice con su eterna sonrisa, nos dices que todas las mañanas piensas en la muerte, pero no más de 5 o 10 minutos. Y no lo haces con miedo, como dices también en tu libro, sino con dolor en el alma. Y tal vez por eso ha dejado escrito, para que todos lo tengamos en cuenta, esta frase: gracias a la vida, porque sé que me quiere, como yo a ella.
no tiene tiempo para lamentos. Paco tiene 69 años. Hace 3 y medio que un día se topó de frente con la enfermedad, que se dio a conocer como primer síntoma, porque empezó a hablar como si se hubiera tomado 2 copas. Estivali se dio cuenta y yo contigo un día, hablando de cosas, veía, Paco no bebe, ¿qué le está pasando? Una enfermedad degenerativa, una enfermedad cruel, y que al enfrentarse a ella lo ha hecho como siempre se ha enfrentado a la vida, dando la batalla para ganar. Y en este caso, para ganar lo primero de todo, Paco, a la desesperanza. Apostó por la vida y por la dignidad en la derrota. Y estoy convencido que no debe ser fácil, nada fácil. Hay quien se hunde y hay quien, como los buenos toreros, después de una cornada ni se miran. Paco es de los que ni se mira. Y tiene una actividad con su fundación contra la ELA a un ritmo, para muchos, la verdad, inalcanzable. Multiplica el tiempo por 1000 y trabaja de sol a sol como Paco si tuvieras que llegar, como siempre, al banco el primero. No hace falta, puedes ir más despacio. Eso en el mundo del baloncesto se entiende perfectamente. Los que amamos el baloncesto, los que hemos jugado muchos años, sabemos lo que significa entrenamiento, dedicación, solidaridad, esfuerzo, compañerismo. Así lo entendió Paco cuando desde la presidencia de Argentaria puso como objetivo potenciar el intercambio de valores y sentimientos entre la banca y el estudiante. Toma ya. Ahora parece normal, pero entonces te miraban con mucha chufla. ¿Qué dice este de valores entre la banca y una fundación, un equipo como el Estudiantes? Pero conseguiste que estuviera la élite del baloncesto con esa ayuda y obtener los mejores resultados de los 70 años de historia de este club. Fue un pionero en la cultura del esfuerzo y se la quiso transmitir también a los empleados del banco, a la masa social de estudiantes, y tus hijos fueron a los campus de estudiantes para aprender lo que tú predicabas y que fuera también ejemplo. Fue incluso un paso más allá. Apoyaste el patrocinio incipiente del baloncesto femenino de Estudiantes y de la selección española camino de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Siempre ha vivido Paco instalado en el vértigo, en la línea de fuego de la responsabilidad. No nació rico, no fue hijo de un banquero ni de un gran empresario. Sus padres eran muy humildes, personas muy buenas, muy sencillas, que tuvieron que hacer el latillo y salir del pueblo, el Cañabete, camino de un futuro que se vislumbraba mejor entonces en el País Vasco. Siempre fue responsable desde niño, porque en su casa solo había dinero para que estudiara uno. Era el chico frente a sus hermanas. Era una lotería de la vida que le tocó a Paco. Y Paco supo siempre desde chaval que no podía fallar a los suyos. Hoy sigue teniendo, no sé si llamarlo así, Paco, una deuda de honor, de amor, con tus hermanas, a las que no has dejado de cuidar y de querer, y que están en esa instantánea de los momentos en los que la vida se detiene y la guardamos cada uno en nuestro corazón. Sus padres le enseñaron el camino de la rectitud, de la honestidad, de esa línea que a veces no es la más cómoda. Su familia, que está aquí hoy, es su pasión y su refugio. No ahora, que está enfermo. Lo ha sido siempre. Sus hijos son la imagen, y esto me lo va a entender probablemente solo Paco, María Jesús y los suyos, María José y los suyos. Sus hijos son la imagen de que los milagros existen cuando se creen ellos. ¿Verdad, Paco? Lo entendemos bien. Y está enamorado como un pipiolo, está enamorado, en fin, permitidme la expresión, como dicen los chavales, hasta las trancas de su mujer, de María José, que le da la mano ahora, no lo ven los demás, pero yo lo estoy viendo. Con esa sonrisa franca, con ese corazón en el que caben todos, y se agolpan los recuerdos cada tarde en tu casa, al anochecer, cuando las dejas un poco de lado y tú te buscas a ti mismo, y buscas esos detalles de tu vida porque no quieres que se termine nunca, cada día. Y permíteme, te voy a llevar la contraria. Y no hay tantos que se han atrevido en tu vida profesional a llevarte la contraria. Has mandado mucho. Sigues gritando gol, Paco, con Estíbaliz, tu hija. Y no es verdad que no puedes hablar, no te lo creas. Ni que no puedes besar, que es lo que echas de menos. Ni que no puedes abrazar a tu mujer y a los tuyos. No lo haces físicamente. Pero yo creo que te escuchan en cada gesto, en cada minuto, con esa sonrisa franca que se ha convertido en tu particular canal de comunicación en la era de las comunicaciones, con la vivacidad de tu mirada, picarona también a veces, cómplice, a la que das el color y el calor que le faltan a tu voz. Y como siempre quieres ir más allá de los demás, no sé por qué te empeñas en eso, cabezota, ahora has buscado la música
y las letras de la música para contar lo que nos quiere decir, porque ya lo tenemos complicado con el aparato que luego vamos a enseñar. Otro reto, otra batalla, otro camino que has emprendido, otra victoria y siempre como a ti te gusta y lo dices en tu música, a tu manera. Tu cerebro nunca ha estado más en forma que ahora, en plena ebullición, porque sabemos, amigo mío, que quien no vive como piensa, acaba pensando como vive. Y poca hela me parece la que tú tienes para tu fortaleza mental. Y desde tu ejemplo de hoy y de siempre, voy a recordar las palabras del sabio, que decía que es muy triste no poder alcanzar las estrellas con las manos, pero mucho más triste es no poder tener estrellas que alcanzar. Tú encuentras la tuya cada día y ojalá que se haga realidad tu sueño, ese sueño que cuentas en la última página de tu libro, El viaje es la recompensa, mi lucha por la vida. Y lo leo. Termino el libro entre los sueños que me envuelven a lo largo de la noche. Antes de despertar, me he acercado al globo terráqueo y he llegado hasta el Colegio de los Rosales, donde estaban los míos, en un acto creo que de fin de curso. Ainara, Julen, Estíbal y Fran, Rui, Julia, Irache y María José. Al finalizar ese acto en el colegio, por algún motivo que no conseguí entender, hablaban de la ELA. Increíble noticia, decía Fran, el mayor. Han encontrado cura para la esclerosis lateral amiotrófica y la fundación que construyó nuestro padre ha sido una de las instituciones mundiales que han ayudado a lograrlo. Fue fundamental dar con el fármaco para paralizar el proceso, indicó Rui. Si viviera Aita, no se lo creería, apuntó Irache. Bueno, tu padre era así, le dijo María José, con ese gesto que también le conocía. Uf, me desperté de nuevo. ¿Fue un sueño? No podía creerlo. Les había visto. Eran mis nietos, mis amigos, esa familia que dejé tan unida. Sonreí, me levanté del sillón y me dispuse a comenzar la jornada diaria como siempre. Y hoy aquí, en este premio, en este homenaje, Paco, con tu fortaleza, con tu ilusión, con tus ganas de vivir, como siempre. Enhorabuena por el premio. ¿Me abrís? Aquí ya está. Concedido a Francisco Luzón, por favor, suba al escenario. Entregan el premio los presidentes de Movistar Estudiantes, don Fernando Galindo y don Miguel Ángel Bufalá. Ernesto, tú que le conoces bien, no sé si quieres preguntarle algo. Bueno, Paco, vamos a trabajar un poco. Las nuevas tecnologías telefónicas sirven para muchas cosas, entre otras para que Paco siga comunicándose y contándonos lo que piensa. Vamos a hacer algo así como un directo con playback. Yo le voy a hacer las preguntas aquí para que ustedes las oigan. Paco las ha tenido antes para que pueda escribirlas y suenen ahora como si las hubiera contado en directo. En cuanto me hagas una señal, Paco, ¿podemos empezar? Pues venga. Lo primero de todo, Paco, ¿qué te trae a tu memoria 25 años después esta relación que hemos englosado aquí con el Estudiantes? Momentos muy bonitos. Yo aposté por el deporte en Argentina y en particular por el baloncesto en la caja postal y en el banco exterior.
Los logros que conseguimos juntos en Estudiantes y Argentaria en aquella época, que se extendió de 1991 a 1996, fueron espectaculares, cosa que nunca olvidaré. Bueno, ahora con sinceridad, Paco, por lo menos lo que se pueda contar, siempre que se pone dinero en un patrocinio, se busca que sea algo tangible el retorno, el famoso retorno de las empresas, o bien en publicidad o bien tangible emocionalmente. ¿Cómo lo ves? Sin duda ninguna. Y no solo por razones emocionales o publicitarias, sino porque éramos dos organizaciones que compartíamos las mismas señas de identidad, ambición honesta, trabajo en equipo, apuesta por la juventud y la educación y sobre todo éramos dos organizaciones con alma. Miguel Bufalá ha hablado de la igualdad, de que hay que hablar menos de igualdad y llevarlo a la práctica cada día. ¿Cómo lo estimularías tú en nuestra sociedad que esa igualdad sea real y no solamente en palabras en los medios de comunicación? Haciendo tres cosas. Impulsando la formación igualitaria entre niños y niñas, ofreciendo las mismas oportunidades a los chicos y chicas desde su juventud y asumiendo el matrimonio en igualdad de condiciones. Y una cuestión más, ¿cuál es la causa, tú crees, que estimula ese esfuerzo de forma altruista para trabajar en fundaciones como las dos que nos traen aquí, la Fundación Estudiantes y tu fundación, la Fundación Luzón? Sin ninguna duda, lo es la responsabilidad social y el sentido de solidaridad. Yo hoy me considero un emprendedor social y me siento orgulloso de devolverle a la sociedad parte del valor que me ha dado. Pues Paco, muchas gracias y ya no tengas amor más. Enhorabuena otra vez. ¿Quiere dirigirse a todos con una última intervención? ¿Es así? Gracias. Apreciado amigo expresidente don José Luis Rodríguez Zapatero. Apreciado director general de Deportes del Consejo General de Deportes don Jaime González Castaño. Don Mauricio Valiente, teniente alcalde del Ayuntamiento de Madrid. Don José María Álvarez Payete, presidente de Telefónica. Presidente del Club Estudiantes, don Miguel Ángel Bufalá. Presidente de la Fundación Estudiantes y de la Sociedad Deportiva Estudiantes, Fernando Galindo. Directora General de la Fundación Estudiantes, doña María Luisa González Bueno. Amigos y amigas todos del Estudiantes. En primer lugar, quiero manifestar mi más profundo agradecimiento al Estudiantes por haberme concedido este premio de honor. Nunca me imaginé que, después de tantos años que han pasado desde aquella época fantástica que vivimos entre Argentaria Caja Postal y el Estudiantes entre los años 1991 y 1996, ahora me vería homenajeado por este gran premio para mí. Y por ello estoy muy contento. Porque este premio me ha vuelto a recordar el compromiso que desde mi presidencia del Banco Exterior de España y Argentaria yo asumí con el baloncesto. Fuimos patrocinadores de la Selección Nacional Masculina de Baloncesto, y de la primera Selección Femenina Nacional de Baloncesto y sobre todo hicimos un equipo muy bonito entre esta institución, que ya era el Estudiantes y Argentaria. Porque lo que nos unió no solo fue el baloncesto, sino la forma de compartir los mismos valores y principios. Yo siempre dije y digo que Argentaria fue un gran banco. Pero con alma. Es decir, una gran empresa que trabajó siempre con valores y principios. Y esos eran los mismos que los vuestros: espíritu de equipo, sacrificio, talento, innovación, fe en el futuro. Estar aquí respirando el aire de esta institución es como darme un hálito de vida. Ahora soy enfermo de esclerosis lateral amiotrófica, comúnmente llamada ELA, que es una enfermedad mortal que no tiene cura. Somos 4.000 en España, la mayor parte de los cuales no reciben la atención que se merecen. Y por eso, por compañerismo y por igualdad,
He constituido una fundación para ayudar a mis compañeros de viaje los enfermos de la ELA. Y por eso espero entendáis más aún por qué esta tarde soy feliz. Porque me encanta vuestra solidaridad. Porque me encanta la juventud que respiráis y vuestros compromisos con el presente y con el futuro. Sois en definitiva una institución con alma. Como lo erais hace tiempo. Como vosotros, necesitamos muchas en nuestro país, tanto en el deporte como en la filantropía como en otras actividades que están en la esencia del ser humano. Soy de los que creen en el futuro de la humanidad. Y de los que piensa que sin sacrificio no se llega jamás a la cumbre. Y de los que piensa que la felicidad no es solo reír sino también llorar de vez en cuando. Y por eso hoy quiero haceros una oferta, y es que el estudiante se convierta en el segundo embajador de la Fundación Luzón. Vosotros, con el primer... Y por eso hoy quiero haceros una oferta, y es que el estudiante se convierta en el segundo embajador de la Fundación Luzón. Vosotros, con el primer embajador Rafael Nadal, seríais nuestro referente para los enfermos de la ELA y para la sociedad. Y acabo recordándoos una frase, que ahora repito mucho y que es de Martin Luther King. Si supiera que el mundo se muere mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. Gracias a todos, de corazón. Y siempre adelante. Siempre en la cancha de la pelea y de la ambición honesta. Francisco, muchísimas gracias. Mil gracias por ese mensaje tan positivo. Premio merecidísimo. Gracias. Gracias por haber estado aquí. Me emociona un poco. Continuamos entregando premios que representan valores que el Club Estudiantes ha tenido, tiene y tiene en mente continuar con ellos en el futuro. Y lo hacemos con el Premio Innovación Don Antonio Magariños. Se premia la creación y la innovación en el mundo del deporte, la cultura y la responsabilidad social. Lleva el nombre de Antonio Magariños porque para nosotros fue el primer innovador creando este club en 1948. Concedido a eSports Center, primer centro de alto rendimiento para los deportes electrónicos creados por Telefónica. La principal diferencia de este centro es su apuesta por la formación integral de jóvenes que forman parte de este centro, donde tienen todos los recursos necesarios para desarrollar su talento competitivo y poder compatibilizar con su formación académica. Recoge el director de marketing de Telefónica España, Óscar Candiles. Entrega la presidenta de HP España y Portugal, Elena Herrero. Óscar, quería preguntarte qué representa para ti. Sí, ahí tienes micrófono. Este centro y la iniciativa a la que está asociado. Pues este centro para nosotros, como sabéis, es al final la innovación es algo para nosotros que está en nuestro ADN, ¿no? Y yo creo que Telefónica innova en muchísimas cosas, en muchos ámbitos. Y este es un ejemplo diferente de innovación, ¿no? Yo creo que os invito a todos a que lo conozcáis, porque la verdad es que si lo veis es un centro que hoy por hoy es pionero en Europa y os diría que es una referencia incluso a nivel mundial, ¿no? Es una cosa espectacular para la gente que está allí, para los que están empezando en este deporte, pero también para la gente que lo ve y que lo visita. Y ahora la siguiente pregunta va para Elena. ¿Cómo consideras que están participando marcas como HP con la educación? Bueno, yo creo que... Primero, felicitar a Telefónica. Además, me produce un placer especial. Yo creo que
La educación es lo que marca el futuro de un país y yo creo que educación, tecnología, innovación en el mundo de hoy, pero sobre todo en el mundo del futuro y con los jóvenes, eso es lo que va a marcar la diferencia. Yo creo que ese triángulo es el triángulo perfecto y por eso HP, que lo lleva un poco en los genes desde el principio, pues estar ahí y unido aquí al deporte, con precisamente los estudiantes, esos valores es lo que va a absolutamente marcar la diferencia de nuestros jóvenes y del futuro de este país. Así que eso es la razón. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Gracias. Continuamos, Sigi. Tengo que decir que el siguiente premio es muy especial para mí. No me extraña en absoluto, Milena. Premio Periodismo Deportivo. Se premia a las primeras e innovadoras mujeres que tanto han hecho por el deporte y en especial por el deporte femenino. Ellas han sido las maestras de tantas y tantas y tantos periodistas deportivos de este país. Concedido, aplaudan al final, por favor, porque son cuatro. Es un honor para mí mencionar estos nombres. Que suban al escenario María Escario, presentadora de deportes en Televisión Española desde hace más de 30 años y referente del deporte español. Mónica Marchante, la voz más conocida del fútbol en España, ya que desde 1996 es la persona que hace las entrevistas más interesantes de este deporte. Rosana Romero, presentadora de Televisión Española en deportes e informativos desde hace 20 años. Y termina esta lista Olga Viza, toda una vida dedicada al periodismo deportivo en distintos medios de comunicación. No me he equivocado en mi vida ni volveré a hacerlo. Entrega el premio a nuestro presidente, don Fernando Galindo. Te pido disculpas, por favor. Posa con ellas en el centro. Perdón, gracias, Eire. Suba, por favor. Olga. Los nervios. Me habéis puesto muy nervioso. Me he puesto nervioso, lo reconozco. Bueno, yo quiero dar las gracias a Movistar Estudiantes por la oportunidad que me ha dado a mí personalmente de estar con vosotras cuatro aquí en este escenario, referente de muchas y muchos, como ha puntualizado Iggy. Y quería preguntaros antes de nada, María, tú estás en contacto directo con deportistas, además eres embajadora del programa Podium. No sé cómo ves la evolución del deporte femenino y qué hay que hacer para que este crecimiento sea continuo, que no sea algo temporal. ¿Cuánto tiempo tengo para contestar esta pregunta? Bueno, lo primero, gracias. Gracias por este premio y sobre todo gracias por esta foto, por esta oportunidad de compartir este premio con mujeres a las que quiero. Primero quiero, luego admiro muchísimo porque ellas también han sido maestras para mí y el periodismo yo también lo he aprendido gracias a Olga, gracias a Rosana y también gracias a Mónica. Así es que es un honor para mí compartir esta foto. Gracias a Movistar Estudiantes. Es verdad que es contagioso, ¿eh? Lo de la demencia es contagioso. Es contagioso. Y con respecto a tu pregunta, bueno, vamos a ver. El podio ellas ya lo han conquistado hace tiempo. Ellas ya están en el podio. Es decir, la igualdad a nivel deportivo está, pero queda mucho camino por hacer en la otra igualdad. Queda el podio pendiente, como yo titulé a un reportaje, que es el podio de la gestión. Hacen falta más mujeres al frente de la gestión, como pasa en todos los ámbitos de la sociedad, entonces llegaremos realmente a esa igualdad. Pero el camino se va andando, se va bien. Yo creo que vamos dando pasos importantes, ¿verdad, Olga? Hace unos años no hubiéramos imaginado muchas cosas de las que ahora estamos viendo. Hacen falta clubes como Movistar Estudiantes que apueste y que practique la igualdad, que no solo lo hable, sino que lo practique. Y hacen falta también empresas con alma, como decía el señor Luzón,
como por ejemplo esta empresa donde nos encontramos, que apuesta por el talento, que apuesta por la gente joven, por el futuro y siempre en igualdad. Y me refiero al deporte, básicamente. Así es que, bueno, todavía queda mucho por hacer, pero vamos bien. Yo no sé si nosotras lo vamos a contar algún día por la tele, lo de la igualdad, pero bueno, todo llegará. Ojalá, muchas gracias. Olga, te quería preguntar a ti qué noticia deportiva respecto a las mujeres te gustaría dar. Has gastado todo el tiempo, ¿te das cuenta? tantas, ¿no? Y si hablamos de deporte femenino, desde luego, yo me sigo planteando por qué todavía hay disciplinas que siguen estableciendo la categoría femenina y masculina, porque el deporte no es solo potencia física, es talento, es estrategia, es técnica. Esa sería una. Otra, tal vez algún día nosotras podremos hablar de deportes de equipos mixtos. Hay muchas razones comerciales, lo sé, pero tal vez. Y por hacer un titular que me gustaría. Presidente de la FIFA, una mujer, y que no chirríe. Y que la valoren igual que valoran al actual, que se utilice con ella el mismo lenguaje y que se le aplauda o se la critique por sus actos. Me gustaría contar eso. Muchas gracias. Y gracias. A ti. Gracias. Mónica, compañera de Movistar Plus, te quería preguntar qué crees que le falta al deporte femenino para tener más notoriedad, según tu punto de vista, después de tantos años como profesional. Bueno, yo creo que eso es un compromiso que debemos adquirir nosotros, los medios, porque ellas han cumplido con su compromiso, las deportistas españolas en todos los ámbitos responden en muchas ocasiones, incluso más que los hombres, tienen una gran responsabilidad que han sabido aceptar, que han respondido y ahora falta que nosotros, los medios de comunicación, adquiramos ese compromiso, ¿no? Yo no sé si igualdad, pero sí atención y sobre todo ponerlas en el lugar, no que se merecen, sino que ellas mismas se han ganado. Y luego permitirme también agradecer a Movistar Estudiantes por este premio. Yo que me dedico al fútbol, como sabéis, siempre a las periodistas o a los periodistas en general deportivos nos dicen, ¿y tú de qué equipo eres? Bueno, pues yo puedo decir que el único club del que he sido socia en mi vida ha sido de Estudiantes. Así que me hace especial ilusión este premio. A Rosana también la hemos visto muchas veces en la cancha, siguiendo partidos. Conoces bien este club. ¿Qué te parece la historia de Movistar Estudiantes y, sobre todo, su cantera, su factoría? Pues primero quiero dar las gracias a Estudiantes porque nos hace emocionarnos y yo creo que la emoción es creativa y eso siempre nos ayuda. En cuanto a la cantera, lo habéis dicho, es la mayor cantera de Europa, 1.500 jugadores entre chicos y chicas y eso es futuro y eso es educación. Y el Estudiantes también es presente porque lo habéis repetido en esta gala, es el único equipo que tiene representación masculina y femenina en la máxima categoría del baloncesto español y con eso está todo dicho. Obvio, ¿no? Muchas gracias. Gracias a las cuatro. Enhorabuena a los cinco. Muchas gracias. A ti. A vosotras. Continuamos y lo hacemos entregando el premio Educación y Deporte. Se premia a la entidad o persona que mediante su trabajo consigue llevar el deporte a la educación o viceversa, la educación al deporte, transmitiendo todos los valores positivos de una u otra disciplina. Concedido a Santander Universidades por el programa de becas a universitarios para que puedan compatibilizar su formación académica con la práctica deportiva. Recoge la subdirectora de Santander Universidades, Flavia Bartolomé. Entrega el director general de Educación y Deporte de la Comunidad de Madrid, Pablo Salazar. Flavia, ¿podrías contarnos en qué consisten estas becas para universitarios y deportistas? Muy bien. Okay. Primero, muchas gracias por el premio. Es un honor estar en representación del Banco Santander.
Yo creo que antes de contarte en qué consisten las becas, que algunas cosas ya se han mencionado, comentar que yo creo que son los valores comunes lo que nos une tanto a Banco Santander como a Santander Universidades. En Santander Universidades llevamos invirtiendo desde el año 2002 más de 1.500 millones de euros en hacer que los estudiantes progresen con unos valores comunes a los deportistas, como son la resiliencia, la excelencia, el trabajo en equipo. Y por tanto estamos muy aunados a estos principios, ¿no? En cuanto a las becas, fundamentalmente lo que hacemos es intentar que aquellos deportistas de élite o de cualquier otro tipo puedan compatibilizar su carrera deportista con sus estudios, ¿no? Y en ese sentido me gustaría terminar con dos ejemplos de becarias que han sido participantes en programas del Santander a través de la Fundación Universia, que además han sido han participado en las Paralimpiadas tanto de Vancouver en las Olimpiadas del 2010, Úrsula Puello. Úrsula participó en unas becas virtuales de Santander con un programa que tenemos conjuntamente con Telefónica, que es Mirada X. Y el caso de Ana Rubio. Ana Rubio es nadadora y participó en la modalidad de natación en los Juegos Olímpicos del año 2008 en Pekín, ¿no? En el caso de Ana, participó en un programa también de Jumping Talent que patrocina el Banco Santander, donde damos la oportunidad durante un día entero participar con 95 empresas y potenciar el talento, ¿no? Pues muchas gracias. Muchas enhorabuena. Gracias. Continuamos con el premio Valores de Cantera. Se premia a aquella persona, club o equipo que representa de una manera inequívoca los valores de cantera: educación, formación, identidad, sentido de pertenencia a una entidad deportiva y fidelidad a unos valores compartidos y, sobre todo, emoción. Concedido al equipo Atlético de Madrid femenino. Recibe la directora general del Atlético de Madrid femenino, Lola Romero. Entrega Miguel Ángel Bufalá. Lola, enhorabuena. Bueno, habéis sido campeonas de la Liga Femenina, finalistas de la Copa de la Reina. Háblame de la importancia de la cantera para conseguir todo esto. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, muchas gracias por este premio. La verdad es que me siento un poco rara porque nunca nos han dado muchos premios, pero nunca un club de baloncesto a un club de fútbol. Esto es extraño, ¿no? Pero, bueno, para nosotros los valores de cantera, pues mira, llevamos 17 años trabajando en el club. Antes comentaba Iggy de lo que realmente suponía tener baloncesto femenino hace 27 años, que se tocó una puerta y se abrió precisamente para el baloncesto femenino en este club, en el Estudiantes. Hace 17 años, una loca como esta chica que está aquí y María Vargas, que es mi directora deportiva, hicimos Top Talk en la puerta del Atlético de Madrid. Nos abrieron la puerta, éramos 40 niñas que estábamos en la calle. Yo en ese momento era portera, pero tuve que dejar de ser portera de fútbol para dirigir precisamente ese proyecto, ¿no?, de 40 jugadoras. Al cabo de 2 años, y cuento esto porque creo que es el final más bonito que nos ha podido ocurrir, el campeonato de liga de hace menos de un mes, al cabo de 2 años tantas niñas querían jugar al fútbol que llamaban al club y decían: mira, yo adoro estos colores, mi niña le gusta mucho el fútbol, me gustaría llevar este escudo, que mi niña llevara este escudo y que jugara al fútbol, ¿no? Tantas niñas vinieron que tuvimos que abrir una escuela de iniciación en la que solamente entrenaban. Ya sabéis lo que es la competición, al final la niña que solo entrena, al final se termina cansando. Pero teníamos un problema, y el problema era que teníamos niñas benjamines, niñas alevines, teníamos niñas infantiles, y la categoría alevín y benjamín era mixta. Esto quiere decir que íbamos a jugar contra chicos. Otra vez, estas dos valientes fueron a otra puerta, tocaron y dijeron: mira, estas niñas se han cansado de entrenar y ahora lo que quieren es jugar. ¿Cómo podemos hacerlo? Entonces, claro, evidentemente, estoy hablando de hace 15 años, nos tomaron por locas, nos dijeron que eso era una locura, que como niñas de 8 años podían jugar contra niños,
que eso no iba a estar bien visto, que eso, bueno, en fin, toda esa serie de cosas que por fin ya hemos conseguido romper y esas barreras que estaban ahí, ¿no? Bueno, pues al cabo de, efectivamente, hicimos equipo Benjamín, jugaban contra chicos, las pobrecitas recibían 15 goles, 16 goles. Digamos que su victoria era que en el partido de vuelta no la metiera más de 15, si las metían 14 ya habían ganado para ellas, ¿no? En la categoría Levín también jugaban mixto y conseguimos al cabo de 5 años ganar la liga a los chicos, ni más ni menos. Ya son 5 temporadas las que hemos ganado los chicos, con lo cual aquella locura se convirtió en una regularidad que ahora ya casi se nos exige, ¿no? Y de hecho, cuando al principio empezaron a jugar, lo que decían los rivales eran, cuidado, que son niñas, cuidado, decía el entrenador, no las metáis mucho el pie, que hay padres fuera y se pueden quejar, cuidado que son niñas. Y ahora dicen, cuidado que vienen las niñas del Atlético de Madrid, que el otro día ganaron 6-0 a los chicos del fin de semana pasado. Para terminar, y creo que con eso entenderéis lo que significa y con el entusiasmo que yo cuento lo que son nuestras niñas, ahora mismo tenemos 300 niñas, no solamente en escuelas entrenando, que eso es lo que menos tenemos, que son otras 100 y pico, sino que esas 300 niñas están compitiendo, tenemos ya incluso el infantil jugando fútbol 11 también en categoría mixta. Y como ejemplo, una jugadora que todos conocéis mucho, que es nuestra capitana Amanda San Pedro, que empezó con 10 años en nuestro club y que ahora mismo es un referente a nivel mundial. Ahora mismo va a jugar el europeo como una de las jugadoras relevantes de la selección española y que hace un mes se proclamó campeona de España con nuestro club, llevando por bandera su escudo, que es el que más quiere, desde los 10 añitos aquí. Esperemos que la tengamos mucho tiempo, porque luego ya sabéis lo que es internacionalmente, cómo aprietan otros clubes para llevarse jóvenes talentos. Pero bueno, para mí simboliza mucho lo que ella representa, de que desde los 10 años que estuvo aquí ahora ha conseguido ganar su primera liga de primera división en el Atlético Madrid, en el club de sus amores, y sobre todo siendo un referente para muchas niñas que ahora mismo se fijan en Amanda San Pedro y que ahora, por suerte, antes no las conocía nadie y ahora las paran por la calle incluso para firmar autógrafos, para ser conocidas, para hacerse fotos, y ojalá esto sea un ejemplo para muchas niñas, no solamente del fútbol, sino del deporte en general. Muchas gracias. Ojalá, Lola. Enhorabuena. Y gracias. Gracias. Tenemos que continuar y lo hacemos ahora con el premio a la carrera deportiva. Se premia la trayectoria de toda una carrera deportiva que ha transmitido valores a varias generaciones de jóvenes y que ha perdurado en el tiempo demostrando que el trabajo y la entrega son valores claves para cualquier deporte. En este caso hemos elegido una deportista de deporte individual y un equipo, en ambos casos olímpicas y en activo. Hablamos del deporte de equipo, si hablamos de deporte, si hablamos de mujeres deportistas, no podemos dejar de hablar de las auténticas guerreras, la selección española de balonmano. Más que por sus medallas, también por su lucha, por su crecimiento continuo. Las tenemos aquí y va a recoger el premio Francisco Blázquez García, que es presidente de la Federación de Balonmano, Marta Elizabeth Mangué González, capitana de la selección, Darly Sogbi de Paula, jugadora de la selección, y Elizabeth Pinedo, es jugadora e icono de la selección. Este es el premio al deporte en equipo, pero antes también tenemos que llamar a este escenario a una persona que le premiamos por el deporte individual, por toda una carrera. Yo tuve el placer de conocerle hace muy poco en una cancha de baloncesto y me impresionó su fuerza, su optimismo, su energía. Y estoy hablando de Teresa Perales, que es la deportista española, no lo olvidemos, con más medallas olímpicas. ¡Medallas olímpicas!
Consejo Superior de Deportes. ¿No falta ninguna estatuilla? ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Una? ¿La de Teresa? Ok, gracias. Bueno, ese apodo de las guerreras ya lo conocemos todo. Y yo quería preguntarle a Marta qué es lo que hace de un deporte minoritario, encima un deporte femenino, pues el que hayáis conseguido esa visibilidad, ¿no? Y merecedoras de ese apodo que habéis tenido. Bueno, yo creo que cada persona que ha visto algún partido de las guerreras creo que lo puede decir por sí misma. Somos mujeres luchadoras hasta el final, hemos luchado contra corriente, contra viento y marea, estando en la sombra mucho, mucho tiempo, y creo que todo ha venido encadenado por la base, el trabajo que han tenido los clubes, las federaciones y la dedicación de cada niña, cada ilusión y cada familia que ha apoyado esos sueños de cada guerrera. ¿Cómo se superan todos estos obstáculos, que son muchos? ¿De dónde se sacan fuerzas? Personalmente, luchando, luchando y luchando. Muchas gracias. Enhorabuena. Gracias. A Teresa. Sí, espera, él. Teresa, te voy a preguntar lo mismo. Miles de barreras, miles de obstáculos, sí. Superando todos con esa sonrisa. ¿Cómo se hace? ¿Qué mensaje lanzas a personas que están en tu situación o no, que también necesitan esa fuerza? Bueno, primero me vas a permitir, por favor, que dé las gracias por este premio. Por dos motivos. Uno, por venir de quien viene el premio, que verdaderamente me hace muchísima ilusión, pero también porque lo recibo en un sitio al que le tengo mucho cariño. Soy embajadora de Fundación Telefónica y estar hoy aquí y poderlo recibir, pues bueno, pues como podéis comprender, me llena muchísimo. Bueno, la verdad es que en el camino hay muchos momentos de bajón, porque claro, lo que la gente ve cuando nos ponen la medalla es ese momento bonito, maravilloso, ¿verdad?, donde parece que todo ha sido un caminito de rosas y no hemos pasado por ningún problema. Pero la soledad del día a día se queda para nuestros cuerpos, ¿verdad? Se queda esos días en los que vomitas porque te sale el ácido láctico por las orejas, esos días en los que te parece que nada tiene sentido, que no te están saliendo las cosas. Bueno, pues son duros, pero en esos días precisamente es donde hay que mirar bien el objetivo que tienes. Y cuando es un objetivo grande, cuando es un objetivo bonito, que te apasiona y que además tienes la gran oportunidad de compartirlo, porque la gente cree que cuando somos deportistas de un deporte en teoría individual, que no tenemos equipo, pero la realidad es que no, que vosotras tenéis mucha suerte porque jugáis juntas, pero yo también tengo mucha suerte porque tengo un equipo conmigo detrás, ese equipo Perales, que me está acompañando siempre en el camino. Así que de ellos es de los que tiramos mano cuando tenemos esos malos momentos. Y el mensaje que le daría, por supuesto, a todas las personas, estén en mi situación o no, es que no se dejen llevar por esos malos momentos, que no se dejen llevar por las apariencias, ¿verdad que sí?, que hay mucho más allá y que mientras haya un segundito de vida hay una posibilidad de hacer un millón de cosas. Gracias. Mil gracias. Ahora sí, si queréis. Gracias, Juli. Gracias. Lo tengo. Gracias. Muchas gracias, enhorabuena a todas. Continuamos y lo hacemos con el premio Superación. Se premia al deportista que haya superado dificultades extraordinarias y que haya tenido el deporte como herramienta de superación. En esta ocasión hemos premiado a un gran deportista no conocido, no conocido por los medios, que ha hecho lo siguiente, atención, tiene 31 años, desde hace 8 ha terminado 40 maratones, 16 triatlones, 7 Ironman, un Ultraman y un Epic Five Challenge. Para quien no lo sepa, son 5 Ironman en 5 días en 5 islas de Hawái. Tan solo 26 personas en el mundo lo han conseguido, 4 de ellos españoles. No es deportista profesional, es profesional en estudio económico, en fusiones y adquisiciones dentro del Grupo Telefónica. Concedido a... ¿Quién será este chico? Nacho García Vaquero. Entrega el presidente de Telefónica, José María Álvarez Payete, que también es deportista practicante y ha corrido varios maratones.
Nacho, es que me tiene muy intrigada. ¿Cómo es un día laboral tuyo? Porque si tienes que hacer todo esto y además trabajar, ¿tienes autorización especial de Telefónica, enchufe? ¿Cómo va esto? Cuéntanos. Bueno, suele ser un día bastante más largo de lo normal, madrugando mucho. Pero bueno, primero quería agradecer primero al Movistar Estudiantes por el premio y sobre todo a todos mis amigos que están hoy aquí, que aunque practique un deporte individual, sin ellos sería imposible haber conseguido. Al lado de los que han sido premiados hoy no es nada, pero bueno, somos muchos los que hacemos deporte en el anonimato y sobre todo agradecérselo a ellos. ¿Cómo es tu día a día? Bueno, pues es madrugar mucho, quitarte horas de sueño, pero es un día muy largo, pero me siento súper afortunado de tener una pasión y de ser capaz de quitarme horas de sueño por querer practicarlo. Tú que conoces a Nacho, ¿por qué crees que merece este premio? Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos, presidente, ministros, secretario de Estado, director general y a todos los premiados, enhorabuena y es un placer tenerles aquí en nuestra casa. Muy orgulloso de que estén aquí y sobre todo que Movistar Estudiantes nos haya escogido. Primero decir que los que conocemos a Nacho sabemos por qué se merece el premio a la superación. Todos los que le conocemos y tenemos la suerte de quererle, muchos le llamamos Panceta por motivos que los contará. Sabemos que llegar hasta aquí no ha sido fácil porque él empezó hace 20 años, empezó esforzándose en andar, luego en trotar, luego en correr, luego en hacer maratones, luego en hacer triatlones, Ironman, en hacer el Ultraman, que algunos de los que hemos visto las fotos de cómo salió en el agua en Gales sabemos el mérito que tuvo, en estar cerca de ganar alguno de ellos y en acabar el Epic Five, que hay 26 personas en el mundo que lo hayan hecho, porque son 5 Ironman seguidos en 5 islas distintas, pero durmiendo prácticamente 4 horas o 5 horas entre una isla y otra. Y eso requiere mucha voluntad y mucha superación. Y por lo tanto, los que tenemos la suerte de conocerle y de quererle, además sabemos que es una persona que es tremendamente generosa. Es generosa en el esfuerzo, generosa en el compromiso, y luego muy generosa porque ha acompañado a muchos de los que estamos aquí a acabar maratones en tiempos muy inferiores a lo que él es capaz de hacer, y algunos de los que ha acompañado son especialmente pesados y por lo tanto tiene muchísimo mérito. Gracias. Muchas gracias. Enhorabuena, gracias a ambos. Vamos por el último premio, Premio Fundación Estudiantes. Este premio se quiere acercar más a la labor solidaria y social que desarrollan tantas y tantas personas e instituciones y que hacen más fácil la vida de muchas que están en situación de vulnerabilidad. Tenemos el orgullo de entregarlo este año a Mensajeros de la Paz, encarnado en el Padre Ángel, con el que hemos tenido el placer este año de coincidir en varias acciones. Entrega el tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Mauricio Valiente. Por favor, que suba el Padre Ángel en persona también para recibirlo. Padre, este año ha tenido la oportunidad de conocer un poquito mejor a Movistar Estudiantes a través de su fundación y le queríamos preguntar de qué forma considera que las instituciones pueden ayudar. También, ¿cuál ha sido su experiencia con esos desayunos solidarios? Bueno, nosotros desde Mensajero de la Paz sí queremos primero dar las gracias. Uno está feliz y emocionado al llegar. Ya el primer premio fue cuando fui a dar un beso y un abrazo a Paco Urzón. Y con la mirada nos miró y después a través del teléfono me dio un mensaje precioso de que nos habíamos visto en Oviedo. Y después ver todos los premiados y las premiadas, a uno le emociona pensar que esta es nuestra España, nuestra sociedad solidaria y que hoy aquí hemos gozado todos. Pero a mí déjeme contarles algo de lo que me pregunta. Este premio solidario es, nosotros tenemos esa iglesia de San Antón, abierta a las 24 horas, que viene a ser un poco como el Papa Francisco nos dice, que sea ese hospital de campaña. Y en la iglesia, pues rezamos, dormimos,
y a veces yo creo que puede haber algún milagro que otro, pero apariciones nunca hubo. Y un día, un 11 de febrero, tuvimos una aparición allá con todos los sin techo, y era que llegaban unos chicos, unos hombres, que era todo el equipo de estudiantes de color y de no color, y que iban ellos a dar el desayuno a todos los que estaban sin techo, y no se lo querían, les tocaban, les pedían fotos, y esa es nuestra sociedad. Yo quiero decirles y darles las gracias a estudiantes que nos ha hecho felices, y que este premio lo vamos a tener en el mejor lugar de esta iglesia, en el altar, sin duda alguna. Muchas gracias. Enhorabuena.